Damos una cariñosa bienvenida nuevamente a esta semana de estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos. Estaba pensando que cuando alguien tiene una situación compleja y alguien lo defiende, eh, que se siente grato saber que soy defendido en buena ley, por supuesto. Pero cuando la verdad tiene que ser defendida, quiere decir de que hay algo detrás de esto que está estropeando esa verdad, algo que está yendo en contra de la verdad y alguien tiene que defenderla. Y más aún, si para defenderla eso cuesta no solamente, voy a decir dinero, sino la vida misma, es complejo, ¿verdad? ¿Estaríamos dispuestos a eso nosotros? Bueno, vamos a estudiar de lo que pasó en esta época tan hermosa del de la era cristiana que defendieron la verdad con sus vidas. Bienvenido, Pastor, ¿cómo estás? Aquí estoy bien, gracias por la bienvenida. Estamos dentro, y quizás quisiéramos decir de que eh, estos estudios están basados en la palabra de Dios, pero también en el libro El Conflicto de los Siglos, en eh, los capítulos 4 al 6, ahora sería lo que eh, habría que leer. Y yo les recomiendo que usted lo lea, porque sabe que hay, hay mucha historia que nos habla de gente que yo no me imagino cómo, pero dieron su vida y mantuvieron, o se mantuvieron de parte de la verdad. Claro, efectivamente, la iglesia cristiana en el siglo primero y segundo se abrió paso dentro de la civilización del Imperio Romano que hasta ese entonces el imperio cubría Asia Menor, Palestina, norte de África, norte de Europa y también occidente de Europa. Era un gran imperio y el imperio romano tenía muchos dioses y había una religión pagana establecida, aunque las ciudades griegas tenían dioses griegos, las ciudades romanas ya de, y la península itálica tenían sus propios dioses muy parecidos a los de Grecia. Entonces el cristianismo empezó a introducirse en ese, en ese contexto y allí se produjeron las grandes persecuciones romanas hacia los cristianos, que duraron hasta el siglo IV, hasta que se detuvieron allí por el emperador Constantino. Y hubieron muchos mártires que decidieron seguir a Cristo. Eh, seguir la palabra de Dios, seguir las cartas de Pablo, los evangelios y no adorar a sus ídolos de paganos que habían en aquel entonces. Y esa fue una época de mucho sufrimiento para la iglesia, pero algunos podría pensar que la iglesia no iba a crecer en ese momento y efectivamente siguió creciendo en vez de, de detenerse. A veces en, en Roma, por ejemplo, había una dice que había una 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 cantidad de cruces que tenía como dos o tres kilómetros de gente crucificada, de cristianos crucificados. Y ahí estaban. Pero aparecían más. Mientras más la sangre de los mártires caía a la tierra, era como una semilla. Eso se explicaba y explicaban algunos que analizaban esto que estaba sucediendo en aquellos años. Sin embargo, ese, esa etapa pasó, vino una etapa de paz con Constantino hasta el año 500 y tanto aproximadamente, pero ya estaba intronizado en la iglesia lo que aparece en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 23 al 25, que nos habla del cuerno pequeño, nos habla del anticristo que surge de la propia iglesia y podemos leer y que el que actuaría, ¿no es cierto?, por un tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Claro, que aquí. son periodos que son realmente extraordinarios dentro de lo que es la la cronología bíblica de los hechos y de este periodo de oscuridad, en realidad. Y, y tal como estábamos comentando, Raúl, aquí en Daniel capítulo 7, 23, nos habla de la cuarta bestia de las profecías de Daniel capítulo 7. Nos habla de los 10 cuernos en el versículo 24 de Daniel 7. Y nos habla también de un cuerno pequeño que era diferente de, de, de los otros 10 y que derriba a tres de los cuernos. Y este cuerno dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y, y pe pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y ahí viene eh, el actuar del anticristo, o sea, la Biblia eh, ratificó proféticamente cuál sería el periodo de primacía. Y el, el periodo de gobierno del anticristo que comenzaría aproximadamente en el año 538 de la era cristiana y concluiría en el año 1798, exactamente 1260 años. Y este, este vocablo de tiempo, tiempo y medio tiempo, ¿cómo lo traducimos? Claro. Un tiempo es un año. Son dos años y medio tiempo es medio año. Un total de 1260 días. Pero ahí vienen las traducciones que la Biblia presenta para los periodos proféticos, que cada día equivale a un año. ¿Y dónde sale eso? Claro. ¿Cómo podemos hacer este cómputo y este traslado de un día a un año? Allí aparecen los famosos textos que están allí en números 14. Y también allí en Ezequiel 4.6, donde se aplica eh, el cambio de día por año, números 14.34. Claro. Y, y hay otros textos más. Por ejemplo, el profesor William Chey, que aparece aquí en la lección, presenta 23 líneas bíblicas donde se puede traducir día por año. Cada vez que la Biblia habla de, de un año, está hablando de 365, no, 360 días. días sí. y 30 w días cada mes, ¿no es cierto? Claro, tiene el calendario julio. Eh, William Chase fue un profesor que tuvimos nosotros, los alumnos de, de Magister en, en Argentina, años atrás. Un hombre erudito, es un hombre estudioso del Antiguo Testamento, de los idiomas. Sus libros son leídos en toda la cristiandad. Y en todos los círculos teológicos, esta era una verdadera eminencia. El hombre no necesitaba cuadernos, no necesitaba nada, y se sabía la materia toda de memoria. Textos y textos y una, una luz. Este hombre se dedicó a estudiar la cronología bíblica y llegó a esas conclusiones tan importantes. Por eso que decimos que cuando comenzó el anticristo, empezó en el año 538, hasta el año 12, 1798, y el anticristo dentro de la iglesia se transformó en una iglesia perseguidora. O sea, la propia iglesia cristiana ahora, en vez de ser perseguida, se transforma en una iglesia que persigue. Lo interesante de esto es que Dios no abandonó a su iglesia en realidad. Sí. Fue un periodo de mucha oscuridad, de mucha persecución, pero Apocalipsis 12.6 dice, y la mujer oyó al desierto y tres interesante cuando uno en este contexto ve este texto, dice, aquí yo al desierto, donde le tiene Dios aparejada y ahí viene lo, lo lindo de esto, porque alguien podrá pensar, oye, si en este momento, en este tiempo que estamos, nos pasa esto, viene la persecución, nos quitan las casas, desaparece, queman a esta universidad, lo que quiera imaginarte, Dios tiene una salida para eso. Dios tiene preparada, como dice, para el desierto para que allí la sustenten y habla justamente de los 1260 días. O sea, claro. el mismo periodo que claro. tú hablas de persecución, Dios es, lo usa como, una, como protegiendo claro. a su iglesia de las instancias tan terribles que pasan. Ahora, cuando uno lee la historia y mira un poquito más, ves que se hicieron atrocidades, ¿no es cierto? en bien de la verdad. Y terrible eso, ¿no? ¿No te claro, parece? aquí dice Apocalipsis 12, 14, dice, será sustentada un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo mismo que decía Daniel, que equivale a 1260 años. Qué periodo, ¿eh? Qué periodo de crisis. Pero lo, lo, lo lindo es que la iglesia fue perseguida, pero triunfante. Así y, es. Y, y yo he pensado a veces que cuando una iglesia pasa por situaciones complejas, ¿Sí? parece que se levanta, se sí. levanta. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, levantar la verdad. Recuerda que estábamos, hablamos al comienzo de la luz y las tinieblas, ¿verdad? Eh, pero lo lindo es que la luz vence realmente las tinieblas y, y hay que tener valor para permanecer fieles, fieles a esta verdad en realidad. Y de hecho esto lo demuestra la historia, como estos cristianos que ya desde el año 65 después de Cristo ya empezó a notarse cómo fueron perseguidos. En ese periodo Roma hizo una, una persecución terrible en realidad. Incluso está la muerte de Pablo en ese periodo también, ¿no es cierto? Qué triste, qué triste situación. Pero, ¿qué es lo que pasa acá eh, con lo que estamos conversando? Mira, Judas dice lo siguiente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirle acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribirle exhortándole que contendáis ardientemente. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira, esto, esto es, es, es fundamental. Que yo me ponga de parte de esa verdad. Porque podría ser de que por caer bien ceden algunas cosas. Y yo lo he percibido a veces. Y, y, y yo le pido a Dios que me ayude a ser fuerte en, para decir ciertas cosas, pero con ese amor cristiano. Pero aquí, Pablo, pues, perdón, Judas dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ese es patéticamente lo que está pasando en este periodo y que se va a repetir. Claro, efectivamente, como se dice en la historia de, de la iglesia cristiana, cuando ya el anticristo se posesionó de la iglesia y se transformó en una agencia perseguidora, como dice Daniel allí, los quebrantará a los santos, eh, hubo un grupo de personas cristianas que no estuvo de acuerdo con la iglesia, cómo se administraba la palabra, ni las cosas que fueron introduciendo. El paganismo entró dentro de la iglesia. Estas personas eh, se mantuvieron con los escritos que circulaban y ellos los copiaban del Nuevo Testamento. Aquí hay una Biblia que está eh, escondida en el desierto, como se dice, con grupos cristianos que vivían en los Alpes, vivían en los valles, lejos de las ciudades. Ellos lograron completar el, el Nuevo Testamento completo y lo, y lo tenían. Y sus hijos lo copiaban, enseñaban a leer a sus hijos, eh, todos sabían leer y escribir. Y esta, en esta iglesia se predicaba, se leía la Biblia, los sermones eran bíblicos 100%. Entonces ellos se mantuvieron y se llaman los grupos valdenses, se mantuvieron en el, en el, en el año 500, 600, 700 como la Iglesia del Desierto. Ellos a veces crecían y cuando crecían un poco, la Iglesia Popular realizaba cruzadas contra este grupo y trataba de exterminarlos. Sin embargo, no podía hacerlo porque ellos estaban tan refugiados en los Alpes de Italia, Alpes franceses, suizos, para el costado de España, eh, también para el lado de Polonia. Eran, era una iglesia escondida, pero que tenían cultos apostólicos. Ellos se propusieron mantener la pureza la de la doctrina. la doctrina y cómo predicaban ellos. Ellos copiaban, por ejemplo, una carta de Pablo completa varias veces y los jóvenes llevaban los escritos ahí en su ropa y cuando veían que alguien podía aceptarlos sin delatarlos. Porque era, pe lo peligroso. era peligroso hablar de la Biblia, era peligroso publicar la palabra de Dios. Imagínese usted, más de mil años que la Biblia estuvo prohibida a la humanidad. ¿Quién la prohibió? Es una pregunta que tiene una respuesta bien sólida, innegable. La propia Iglesia eh, prohibió la lectura de la Biblia. Entonces ellos entregaban estos escritos y se, iban, y se iban formando nuevos adeptos que empezaban a conocer a Jesucristo. Como tú decías, Jesucristo es la luz del mundo, Jesucristo tiene preeminencia, porque en la iglesia popular Jesucristo ya pasó a tener muchos competidores, que eran mediadores, que recibían oraciones, que hacían favores, y Jesucristo pasó a ser uno más del grupo. En cambio, los grupos valdenses tenían a Jesucristo como su único mediador exaltado y las predicaciones eran netamente cristocéntricas. Y ellos mantuvieron la Biblia, pero solapadamente, casi hasta el periodo del año 1400-1300, donde aparecen los primeros reformadores como Wycliffe en Inglaterra y Juan Hus en Bohemia. O sea, ellos. ellos venían de esa rama que llegó el conocimiento de la Biblia hasta ellos. Y qué terrible fue la consecuencia para estas dos personas, sí. ¿eh? por, por tener la verdad. Eh, sí. eh, leyendo el conflicto de los siglos, habla de que en esas cavernas donde se guardaron estas personas, dice, muchos quedaron allí sus cuerpos. Y cuando venga Cristo de allí, saldrán, dice. Oye, me impresiona esa, esa situación. Y lo otro que tú mencionabas, que algunos de estos jóvenes salían con la Palabra, y miraban que alguien podía atenderla, pero sí. no sabían qué resultado y muchas veces esto nunca volvieron. Pero claro. fueron también, ¿no es cierto? Eh, fue terrible. Ahora en Apocalipsis 2.10, fíjate, no tema dice, por nada. Es un texto que quizás, digamos, este periodo es mirna de la segunda iglesia, ¿no es cierto? Claro. Eso, Está eso, éfeso es... Y es mirna después con, con un claro. periodo de persecución. Refiere, una iglesia, es una las, ciudad muy pujante. Se, ¿eh? se refiere a las persecuciones romanas. Claro, las persecuciones romanas. Pero dice acá, sí. eh, no temas en nada lo que vas a padecer. Mira qué interesante eso. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en, en la, la cárcel, cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eh, interesante porque Dios tiene, tiene periodos. Uh -huh. Esto no es así llegar y hacer Dios tiene instancias para proteger a sus hijos. Pero claro. sí, eh, la fe es probada para que salgamos más fortalecidos. Estaba leyendo este periodo de 10 días, que es complejo a veces, porque realmente repente aparecen expresiones como esta, 10 días, ¿no es cierto? Por lo menos hay dos interpretaciones que en el comentario en el bíblico hablan. Una de ellas es que en el 303, ¿no es cierto?, aparece Dionisio. Dioclesiano. Dioclesiano, perdón. Y, y un fuerte perseguidor. Sí. Pero tú mencionabas a Constantino, que el 313, interesante. Allí se da libertad. O sea, es un periodo de, puedo decir, 10 años, usando la terminología de día por año. Claro. Pero también hay otra interpretación que son 10 días, pero los dos llevan a lo mismo, a la misma situación de que, que Dios promete que a los fieles hijos de Dios Él los va a cuidar. Ah, esa iglesia del desierto que no era mayoritaria, era la que conservó la palabra de Dios y que lo que estamos viviendo hoy se le debe en gran parte a la fidelidad que ellos tuvieron. Y hay un detalle, fíjate que se muestra allí en Hechos eh, 528, un incidente muy, 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 es hermoso lo que pasa porque... Ellos son echados a la cárcel por predicar la palabra. Sí. Y, y después Dios los libera y, y, y no les dijimos, esto no me gusta mucho y no les dijimos que no hablaran esto. Oh, sí. O sea, no, no hay, y voy a decir así para ellos, un lenguaje ni un mandato humano, sino el mandato de Dios, donde dice efectivamente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso pareciera fácil decirlo, pero la consecuencia puede ser fatal, entre comillas, porque Dios tiene incluso soluciones a largo plazo, no así momentáneas, ¿te parece? Al seguir conversando sobre estas cosas lindas de, de estos momentos tan críticos de la iglesia cristiana, digamos, del... Del cristianismo, que son perseguidos, sí. que por decretos son perseguidos. ¿eh? Incluso leía que en algún momento alguien dictaminó un decreto, eh, no eliminar a los judíos, sino que si eran acusados por cualquier cosa el judío, enseguida los mataban, ni siquiera juicio. O sea, tú vivir en esa así es terrible. ¿eh? Claro. Pero después vino una, una situación en la cual uno eh, ve que Dios interviene, pero cómo se distorsiona, porque después de Constantino empezaron también una cosa, un pozo diferente, pero también tergiversando la verdad. ¿Qué dice eh, Salmo 19,7? El Salmo 19 dice, La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es... Que es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué te parece a ti? Bueno, eh, ya estamos llegando en este relato histórico. Hacia el año 1300 y algo, aparece un hombre en Inglaterra llamado Juan Wycliffe. Este hombre era un hombre muy sabio que dominaba algunos idiomas, entre los cuales él se interesó mucho por el latín. Y este hombre tuvo una gran contribución porque tradujo la Biblia, de, la Biblia que era la, eh, la Vulgata Latina, la tradujo al inglés. Y como esta traducción de la Biblia estaba prohibida, este hombre pese a todas las prohibiciones lo hizo y se hicieron varias ediciones, pero todas fueron quemadas. En aquellos años, nosotros donde la palabra de Dios escaseaba, cuando aparecían algunas traducciones y habían algunas copias, se quemaban. Y este hombre muchas veces quisieron matarlo, el rey de Inglaterra, pasó por varios reyes y reinas también. Y finalmente murió él de viejo, enfermo, sí. Pero él dijo una palabra muy interesante que a la verdad no la podían detener. Él dijo: Ustedes están luchando contra mí, que soy un débil hombre, pero yo no estoy. No, ustedes no están contra mí, sino que están contra la verdad. Y la verdad los va a vencer. Y se cumplieron las palabras de Él, porque después los reyes de Inglaterra empezaron a, a separarse del romanismo. Llegó también el momento en el cual aparece un hombre en el escenario llamado Hugh. Latimer, que este hombre eh, llegó a hacer una traducción la misma que hizo Juan Wyclef, la revisó y este hombre la perfeccionó con el idioma griego, que hizo una revisión en griego, y, y esta Biblia quedó allí también para ser quemada. <laughs> Lamentablemente que quemaron tres ediciones. Sin embargo, el rey Jacobo que fue hacia el año 1610 aproximadamente, mandó el, el rey Jacobo de Inglaterra, mandó a varios eruditos a traducir nuevamente la Biblia porque él la autorizó, ya se había separado de Roma. Entonces ahora eh, él deseaba que la Biblia eh, fuese publicada. Y estos 70 traductores, 80 creo que eran, tomaron la Biblia de Latimer. Y dice que le hicieron muy pocos cambios, casi dejaron el 80-85% de lo que había escrito, y ahí sale la famosa versión King James, King James en sí. inglés. Exactamente. Y esa versión ya no fue quemada, esa versión tenía un respaldo del rey, y esa se, se tradujo eh, posteriormente a varios idiomas. Eh, creo que son más de mil idiomas que esa Biblia se ha traducido en el mundo que hasta el día de hoy permanece claro. en base, pensando con Wickler. Claro. Porque ahora, estos hombres, por ejemplo, a Wickler quisieron también quitarle la vida, a, a Latimer, a él lo, lo, sí, quemaron, lo quemaron vivo. Eh, lo quemaron vivo a él, el traductor de la Biblia. Imagínese usted los criterios. Los hombres que hacen un bien, que defienden la palabra, eran quemados. Y no solamente él. Y ahí viene ya... Otro, otro hombre que aparece ahí en, en, ya en Bohemia, que es Polonia aproximadamente, Checoslovaquia, eh, aparece allí Juan Hus, que también él traduce la Biblia al idioma de la época. Hace una traducción y este hombre fue llevado a la cárcel varias veces y le dijeron retráctate de tus escritos. Eh, él entendió perfectamente el gran tema de la justificación por la fe. Eh, el mismo Lutero dijo: La verdad, ustedes la quemaron hace 100 años, porque justo 100 años antes Lutero estaba bajo luz. Y este hombre sí que fue a la hoguera también. También fue quemado. ¿Cómo lo hizo este hombre valiente? Porque ya después de todos los concilios que se hicieron, ya él dijo: Está bien, yo no me voy a retractar de lo que he creído, lo que he predicado. Y fue llevado a la hoguera. Dicen que él pidió en su casa el mejor traje, las mejores botas, se vistió, se bañó, perfumado, y fue rumbo a la hoguera. Y llevaba preparado varios himnos, que cuando se produjo en la hoguera, porque en la hoguera se, se ponía un montón de leña así, atravesada hacia arriba, y al hombre lo ponían amarrado arriba de la leña y le prendían fuego abajo. Y de esa manera el fuego empezaba a salir poco a poco, ese espectáculo podría haber durado perfectamente media hora, una hora. Entonces la gente mirando allí. Y él empezó a cantar himno tras himno, hasta que su voz se apagó con, con el ruido de las llamas y fue quemado vivo allí en Bohemia. Eh, yo estoy pensando que situaciones así son difíciles de entenderlas a veces. ¿eh? Porque cómo puede llegar a tanta atrocidad el ser humano sí. y, y por situaciones religiosas si las más grandes atrocidades han sido justamente por la por la religión sí. por por el cristianismo entonces pero hay algo que ellos tenían que era la esperanza que los mantenía en esto no es cierto estaban sí listos para dar su vida y he hecho todo estos, estos, todos estos personajes. Qué terrible eso, pero yo pienso que Dios les da algún un aliento fuera de la esperanza que tienen, ¿no es cierto? Algo para que no sufran tanto en el dolor, no lo sé porque no, no, yo no he pasado por eso. Ah. Pero se fueron cantando, se fueron cantando. Eh, en hebreo dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice Pablo hablando acá también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al imperio, o al el que tenía el imperio de la muerte es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Interesante esa, uno en este contexto cuando ve lo que Pablo dice, que encuentra bien sí. ingente estas palabras adecuadas, dice, sí, por el medio de ese sufrimiento, y especialmente el de Cristo, ¿no es cierto? Entonces... Hay libertad para estos otros. Y ellos no tuvieron problemas de ir a la muerte, quemarse vivo, porque sabían que había una recompensa maravillosa. ¿no? Una Después. resurrección. Una resurrección. Sí. Ahora, qué triste va a ser cuando venga Jesús, estoy pensando en eso. Eh, qué triste va a ser cuando se, se abra el libro y, y se lea lo que hicieron, las atrocidades. Va a haber una especie de arrepentimiento. Eh, algunos dicen que ese arrepentimiento no es genuino, sino que es porque también de lo, 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 la consecuencia de lo que les va a pasar. Pero no están sí. arrepentidos. Porque si se les diera nuevamente harían lo mismo otra vez. Claro. Eh, uno piensa, y mira Luis, yo pienso a veces, cuando aparezca Jesús y resuciten quienes lo crucificaron, porque eso sí que fue terrible. Eso sí que fue atroz lo que hicieron con una persona inocente. Te fijas, yo estoy pensando sí. lo, que, lo que van a pensar ellos o van a decir cuando eso suceda y, y se encuentre que realmente era el, el verdadero fin, Mesías. El Mesías. Sí. Mira, aquí hay un texto que es lo que animó a los grandes reformadores y a los grandes hombres que estuvieron dispuestos a dar la vida por Cristo está en primera de Juan capítulo 5 verso 4 y 5. Esta es una profecía también, es un texto alentador, pero es una profecía. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta, y esta es la victoria es que, que ha vencido somos. al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Como decía Judas, hay que defender la fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios. Entonces había un mundo contra ellos, pero la fe de ellos era mayor y la fe en Jesucristo vencía al mundo. Como tú decías, yo sé que había mucho dolor, pero uno no se explica cómo estos hombres y mujeres eran capaces de ir al martirio y con sus rostros en calma, sin temor, sin gritos, sin miedos, iban ahí como valientes hombres de Jesucristo a lo mejor. Dios hasta lo, les mitigaba el dolor, no sabemos, pero, no sabemos, pero ahí ocurrió un milagro también. ¿eh? Pero a pesar de la situación tan terrible que pasaban ellos, ellos morían con una esperanza. Y es lo que nosotros debemos hacer ante situaciones difíciles, ante esta gema de Satanás, que nos va a tratar de destruir, de meternos en la mente cosas extrañas, de llevarnos por camino equivocado. Nunca se olvide que está detrás de Dios ayudándolo para que usted se mantenga en la línea correcta. Lea esta historia, aplíquela a su vida, y quién sabe si usted tiene que pasar por una prueba difícil por ser cristiano. Pero acuérdese, hay una recompensa. Si no es hoy, es mañana, la vida eterna. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.